Buenas noches amigos estamos en otra emisión más de Juicios Insensatos transmitiendo para Radio Numancia y sin línea MX y el día de hoy vamos a hablar acerca eh, de tres elementos eh, que en realidad eh, tienen una íntima relación y por supuesto una conexión con muchísimos otros factores de la existencia y que son la literatura la poesía y la vida cotidiana. Empezaremos por mencionar que, en términos generales, contra eh, los prestigios, las soberbias, las altanerías de los mundos artísticos que nada tienen que ver necesar, eh, o que no tienen que ver necesariamente con eh, las producciones artísticas estéticas, son muy pocas las personas que en términos de población tienen noticia acerca de qué sucede en algún campo del arte, quiénes son sus protagonistas, qué obras se han producido o se producen, cuál es el estado o la condición de un arte determinado eh, en estos momentos, eh, cuáles son las novedades, cuáles son las polémicas, las preocupaciones, los temas son muy pocos los que en términos de población pueden identificar, eh, por ejemplo, nuestros escritores, no que no los haya, no estoy negando la existencia de una población instruida, enterada más allá de las universidades, más allá de las aulas, pero en cuanto a cantidad son proporcionalmente muy pocos, representativamente pocos. En ese sentido, la literatura ha penetrado muy lentamente y me atrevería a decir a riesgo de estar completamente equivocado muy escasamente en la vida cotidiana tenemos por supuesto nexos eh, de la vida cotidiana con la literatura y con la poesía pero se dan sobre todo a través de prácticas sociales que tienen que ver con formas de pensamiento y con visiones que son propias de nuestro pueblo en este caso de México. Para poner un caso, probablemente eh, podamos eh, identificar a Mado Nervo y podamos identificar eh, algún texto de Mado Nervo. Sin embargo, pensando eh, el lapso transcurrido desde la vida de Nervo, desde la producción de su obra hasta nuestro momento presente, nos damos cuenta de que es muy factible de que la lentitud con que se desplazó la obra, la misma fama de Nervo, que llegó a ser grande en su momento, eh, equiparable, por ejemplo, con la eh, leyenda de Manuel Acuña, que parece que generó eso, una leyenda y no lectores para su obra. Estamos diciendo que la, el alcance de la literatura respecto de la población en general, es escaso, es poco, y sin embargo tendríamos que darnos a la tarea en términos generales, sobre todo a partir de algunas instancias, estoy pensando quizá en la escuela, pero no es lo único en lo que estoy pensando, no nada más la escuela, no nada más las universidades, y por supuesto no nada más desde la primaria y hasta la preparatoria, sino también en, lo, en las casas de la cultura en las secretarías de cultura, en los programas de edición oficiales y en los programas de edición de las diversas editoriales que subsisten, algunas con más o menos penuria, dentro de nuestro país, que tendría que buscarse probablemente una manera distinta de incidir, de conseguir lectores, de conseguir eh, interesados en la poesía. Y los interesados solo pueden aparecer si sí se les provoca el interés como tantas cosas en la existencia humana la poesía es un gusto adquirido pero decir gusto adquirido hasta parece redundante porque en efecto muchas de las cosas que atraen nuestra, nuestra atención y que logran atrapar nuestro espíritu y que las preferimos y deseamos saber más de ellas eh, suceden porque nosotros tenemos que hemos trabajado y tenemos que seguir trabajando el camino que nos conduzca hacia ellas. No se nos dan por generación espontánea. Y aun aquellos que por caso tienen un cierto respaldo, para llamarlo de alguna manera, la circunstancia de que sus familias, sus padres, sus hermanos o amigos próximos los puedan inducir, los puedan conducir hacia la literatura, no sucede con facilidad que ésta se integre de veras como un elemento de la vida cotidiana, como una parte de la existencia de los hombres. Se da, por supuesto, un uso que le llaman libresco, eh, también erudito, a, de, de la literatura, y que sirve eh, en algunos momentos para insertarse dentro de algunos ámbitos, dentro de algunos contextos, y probablemente para crear una cierta imagen pero lo que verdaderamente es necesario, fundamental, no es generar sujetos, no es propiciar sujetos que citen de memoria o que tengan determinado tipo de lecturas o determinada cantidad de las mismas. Lo que es necesario es que la poesía y la literatura toda tenga un lugar, un espacio dentro de los haceres de la vida cotidiana, igual que muchos otros elementos, igual que muchas otras condiciones, no tendría por qué ocupar un primer lugar, pero sí tendría que ocupar un sitio, no de privilegio, pero sí me parece integrando, estructurando, siendo parte de la vida de los hombres en su eh, transcurrir de todos los días. Esto que estoy diciendo mmm, suena utópico, suena como decir que las escuelas, por ejemplo, esa es una visión que se ha tratado en muchos momentos de llevar a cabo y que ha tropezado con tremendos obstáculos, que las escuelas se conviertan en universos eh, culturales que sean vistas desde esa perspectiva para que los alumnos tengan otras alternativas que no sean vistas y manejadas, por supuesto, bajo el esquema meramente académico, que está subordinado a su vez a las políticas, o lo que es lo mismo, a una visión burocrático-administrativa e incluso legal. Todo esto que estoy diciendo limita fuertemente y cuando un participante, un alumno en una escuela quisiera eh, sentir la libertad, el goce de poder realizar actividades recreativas y creativas, dentro de ella, sin que esto les suponga eh, penurias o carencias, eh, resulta que no, no es de esa manera. Nuestros muchachos no pueden aprender música, no pueden eh, gustar de la música como músicos, como aprendices de músico, porque en muchas escuelas ni siquiera hay instrumentos, porque los profesores de música son vistos como un complemento, como profesores que visitan las escuelas y que eventualmente pueden poner a los chicos eh, a cantar, eh, les dan alguna, algunas nociones, pero de ninguna manera se integran al cuerpo docente y de ninguna manera los contenidos de la música es un ejemplo se integran tampoco a el quehacer cotidiano de las escuelas y lo mismo podríamos decir de la pintura y del ajedrez y de la ciencia y del pensamiento y de tantas actividades que tendrían que estar dentro de la norma escolar, no de la académica, sino dentro de la norma escolar, porque de lo que se trata es de que el individuo aprenda a existir, no a repetir datos. Pero sabemos que de lo que se trata en muchos momentos es de diseñar sujetos que sean eh, maleables y que se perfilen hacia eh, cierto tipo de actividades. Si leemos algunos programas académicos, veremos que dicen, por ejemplo, pienso en el programa de literatura específicamente, que en este momento se implementa en los colegios de bachilleres el programa vigente y el segundo curso, literatura 2. Dice en su objetivo general al final que el alumno ta, ta 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 para que se inserte dentro del ámbito productivo o laboral. Y eso significa que están pensando que la literatura es eh, un, como un cortaúñas, que la literatura es eh, en realidad un medio y no un fin en ella misma, y por lo tanto le están diciendo al individuo úsala y después deséchala. Quiero pensar que en esta visión errónea, eh, espero que no cínica, los individuos podríamos eh, aprender poemas, poemas de amor, para declararnos... Y una vez conseguido el objetivo, declararse, ser aceptado, conquistar a la bella o al bello, finalmente podemos desechar los poemas, podemos incluso olvidarlos, como sucede con la práctica penosísima de la literatura, que se reduce a unos cuantos esquemas, a estructuras dentro de las escuelas, porque los mismos profesores reluctamos, rechazamos, denostamos lo que estamos haciendo, nos desagrada. Y nos desagrada porque lo consideramos no solo lejano, sino extraño, ajeno a la normalidad y, por supuesto, fuertemente problemático respecto um, de cosas que eh, nos dan resultado porque buscan, si no la inmediatez, por lo menos el corto plazo para alcanzar objetivos. Y descubrimos con desolación, con asombro, con asoro, eh, con conmoción que la literatura... Y el arte todo, muchas veces el pensamiento o la ciencia, no busca necesariamente un resultado práctico, no está inserta dentro del campo de lo pragmático. Y difícilmente podríamos decir de ella que nos valemos para alcanzar objetivos, claro, que no sean los que están señalados en los planes y programas que el alumno desarrolle. Eh, ciertas habilidades, ciert, eh, ahora le llaman competencias, olvidando que las competencias, la idea de las competencias que se implementó el sexenio pasado, a partir de la reforma educativa de Peña Nieto, no nacen en el ámbito educativo, nacen en el ámbito laboral. Y lo que buscan son trabajadores, obreros, empleados, que diestramente... Cumplan las órdenes y ejecuten los cometidos de sus jefes, de las empresas, y por lo tanto satisfagan al mercado en sus necesidades. Y estamos hablando de una cosa completamente distinta, de algo completamente diferente. Y entonces, cuando llegan con esta reforma, ya habían hecho intentos donde decían eh, cosas tan increíbles como que mmm, los profesores eran prestadores de servicio y los alumnos clientes. Esto, todo esto de forma. Todo esto falsea, todo esto vuelve incierto que los profesores busquen acercar a los alumnos o se acerquen ellos mismos al arte y en específico a la literatura. Imaginen maestro o profesor, para no usar una palabra tan grande como maestro, el docente, proveedor de servicios y el eh, alumno, usuario o cliente. Nada más que hay un problema, la relación educativa no se da de esa manera, como la relación con la literatura, como la relación con el arte, no funciona así. No me puedo imaginar que Van Gogh haya pintado sus cuadros pensando en un usuario, en un cliente. Por supuesto que Van Gogh hubiera deseado vender su pintura, por supuesto que Theo su hermano descreía completamente del talento de Van Gogh, pero pero ellos existen en un universo donde estas nociones gerenciales, donde este afán, este deseo de conducir a los sujetos a que se conviertan en individuos, entidades más bien mansas que ejecuten órdenes, era, les era completamente desconocido. No existía en ese momento. Ahora existe. Y se busca que los individuos no se, no se sensibilicen, no se aproximen. Al arte, no se aproximan a la literatura, no se aproximan a la poesía, porque esas cosas distraen. Dicen las malas lenguas de algunos historiadores que en Esparta, en la antigüedad, se prohibieron las artes y la filosofía en la ciudad, en Esparta, porque distraían. Es decir, porque desviaban a los que se estaban formando como óplitas, como soldados, como los mejores guerreros que querían ser de Grecia. Y que lo lograron en algún momento, se distraían, se desviaban. Porque la música, quiero pensar, o la danza, o el teatro, la poesía, por supuesto, debilitan al sujeto, le quitan su determinación. Era un universo completamente distinto, pero aunque esa comprensión ya no nos pertenece, tenemos otras comprensiones dominantes, y esas comprensiones dominantes, veteadas muchas veces de cinismo, sí de intereses. Eh, obscenamente, primitivamente materialistas, eh, lo que buscan es que haya rentabilidad, producción de riqueza, que eh, nunca cese la abundancia de creación del capital. Y por supuesto, no hay interés en lo que podríamos, podríamos llamar, y se ha llamado de esa manera, capital humano. El factor humano les es extraño. E igual, ahí sí, muy semejante, si no igual, a las viejas ciudades griegas, a las antiguas polis de Grecia, la polis es lo importante, el negocio es lo importante, la compañía es lo importante, no el individuo. En las antiguas polis, los hombres, los individuos no contaban. En su estricto e inflexible código, llegaban a proponer algo realmente inhumano, que era que un soldado regresaba con su escudo, o sobre él, con su escudo, porque quería decir, que presentó batalla y salió victorioso o sobrevivió cuando menos sobre él porque algunos escudos por su forma y su tamaño servían como especie de camillas para que una vez muerto el soldado el combatiente se le eh, colocara arriba del escudo y se le desplazara un hombre que regresaba un soldado que regresaba a su polis sin su escudo estaba diciendo que renunció a su dignidad que renunció a lo más sagrado que tenía en tanto combatiente y por lo tanto era un cobarde que merecía la muerte. Pues esto que estoy diciendo y que reduce al eh, sujeto, a la persona al mínimo, es lo que sucede de alguna manera en este momento. Y en este momento entonces lo que cuenta es que la compañía esté en números negros. Si para ello tenemos que humillar, si para ello... Tenemos que insultar, si para ello tenemos que agredir, si para ello tenemos que triturar a los sujetos, hagámoslo. Se asombran, y todavía lo recuerdan, cuando dicen, por ejemplo, del de, eh, socialismo real que existió, que funcionó como el mal eh, chef que nunca aprendió a ser omelet, pero se acostumbraba a romper huevos. Los huevos eran los hombres. El omelet nunca llegó, es decir, nunca llegó el paraíso de los obreros en la tierra, nunca se creó el hombre nuevo, ni nada por el estilo. Pues no es distinto de lo que se busca en estos momentos con los jóvenes y con la población en general. Y por eso, aunque suene increíble, decir que sería bueno que nos acercáramos a la poesía y que la poesía tiene relación con nuestra vida de todos los días. parece algo no solamente fuera de lugar, no solamente una locura. Parece además de todo eh, un desafío, un reto. Pues, ¿Qué pasa? ¿Quiénes se creen, algunos, quienes nos creemos, sabiendo que el mundo funciona de otra manera, ¿quiénes nos atrevemos a decir que habría que leer textos que no van a ningún lado en el sentido que le damos a esa expresión en esta época? No van a ningún lado, no producen riqueza, no nos posicionan en el ámbito laboral, probablemente tampoco en el social. Yo dije hace rato que podríamos eh, memorizar poemas y después olvidarlos, poemas de amor, los olvidamos una vez que conquistamos a la dama o al caballero, pero eh, esto no es un objetivo primordial. Amar... Eh, alcanzar la dicha, lograr la vida feliz o buena, no son objetivos que de estén dentro de las panorámicas o de las visiones dominantes en Occidente. Y por eso la literatura puede ser sumamente subversiva, la poesía puede ser eh, tremendamente confrontacional, no busca eso, no intenta que los hombres transformen sus conductas por virtud de que el poema dice cosas que son eh, sumamente inteligentes, sumamente profundas, sumamente sensibles. No, porque un poema en el fondo no busca explicaciones, no quiere dar explicaciones. Quiere que los hombres experimentemos un estremecimiento, que los hombres sintamos que hay algo más. Y así como tantos que llegamos a cruzar por las aulas, o que llegamos a pisar, así sea accidentalmente, una universidad, sospechemos que hay algo más, que hay más cosas, que hay otro panorama que es posible. Precisamente para tratar de hacer el enlace entre eh, la vida cotidiana eh, la, y la poesía, y, y con ello, si esto es posible, con la literatura, eh, el día de hoy quiero valerme del prólogo que escribe eh, Marco Antonio Campos, en este como presentación a este texto de un poeta francés celebérrimo, por supuesto eh, entre los lectores de poesía eh, en este texto eh, titulado una temporada en el infierno y este autor rambo arthur rambo eh, tiene mmm, en, en el ámbito de la literatura un enorme prestigio y parte de ese prestigio es lo enigmático de su propuesta. Eh, más allá de la biografía, lo que me interesa es que Campos, al hablar de él, al hacer la presentación de su traducción del texto, eh, toca varias cosas que me voy a tratar de atrever a decir, que le pertenecen probablemente a toda la poesía, de muy diversas maneras, por supuesto, pero también le pertenecen a la vida cotidiana. Recordemos que los poetas, los escritores, los artistas, los estetas, los pensadores, los científicos y todos los hombres extraordinarios, cuando, y cuando digo hombres, entiéndase bien, hablo del género humano, para que no suceda esta cosa de la corrección política, no habla de las mujeres. Por supuesto que sí tenemos y valiosísimos especímenes, ejemplos que dan cuenta infatigable de que las mujeres han hecho cosas extraordinarias que desgraciadamente no han sido suficientemente valoradas a veces y no han sido reconocidas muchas de ellas y que sin embargo sin ellas las cosas serían de otra manera. La historia sin esas contribuciones femeninas hubiera sido de muy distinta manera. Y por eso cuando digo los hombres, estoy usando la capacidad sintética del lenguaje y no tanto eh, me refiero a una cuestión política que me parece en esta época un tanto enojosa y un tanto irreal, esto de en todo, todo el tiempo decir los y las, u optar por esta eh, mutación del lenguaje eh, de decir todas las terminaciones en masculino, sustituirlas por una e y entonces... En vez de decir los otros, decirles otros, por ejemplo, me parecen eh, artificiales. Y me parecen artificiales porque no hay detrás de ellas una práctica generalizada. Como propuesta, puede ser interesante. Y por supuesto que quienes la respaldan, esta propuesta lingüística, a ella me refiero, no a eh, lo político, eh, tienen el derecho a hacer la propuesta. Pero a mí me parece un tanto banal respecto de otras cosas mucho más urgentes, mucho más fundamentales que tendríamos que estar en este momento trabajando. Pero más allá de eso, quiero ir al texto de eh, eh, Marco Antonio Campos. Eh, la editorial que publicó este eh, texto eh, de poesía ya desapareció. La nave de los locos es la colección, la editorial es eh, premia. Premia editora, eh, estaba o se encontraba en el estado de Puebla, me parece. Y yo tengo aquí un ejemplar, eh, tenía probablemente uno de otra edición, una edición anterior. Esta es la tercera edición. Y aquí en, el, en la página legal nos dicen entre los datos que la primera edición fue del 79, la segunda del 80 y la tercera del 81. Nos están presumiendo, y qué bueno que lo hagan de que se eh, agotaron esos tirajes que según nos dice eh, el colofón fueron de dos mil ejemplares cosa extraña en este país qué bueno que se agotaron pero se lo estoy diciendo es porque también quiero referir eh, de manera introductoria que yo leí a este poeta y leí el texto de Campos por supuesto leí su traducción ya hace muchos años y representó para mí una sacudida representó un encontronazo porque en ese momento me dio noticia, me hizo saber, yo tendría probablemente unos 19 años, es decir, ya hace bastante tiempo de eso, y lo que me hizo preguntarme de inmediato fue, ¿es posible entonces decir estas cosas? ¿Es posible hablar de esta manera? ¿De qué manera? De una manera, lo digo de, sin pretender compendiar. Ni tampoco exponer eh, certeramente, centralmente, esencialmente la poesía de Rambo de esta manera brusca, salvaje, poderosa al mismo tiempo, terriblemente bien realizada y que sin embargo eh, destilaba amargura, ¿por qué no resentimiento?, rabia, una visión pesimista y de un pesimismo feroz, de un pesimismo no conformista de una rebeldía que probablemente yo no había encontrado por escrito. Por supuesto que había leído eh, poesía política, eh, por ejemplo, la de Nicolás Guillén, y sin embargo, esto era otra cosa, era algo distinto. Era una rebelión no contra un sistema político, no contra un orden social, sino contra el hombre mismo. Era una rebelión, es decir, una pelea, una lucha. Eh, y los agonistas eran yo contra mí mismo. Es decir, me voy a cuestionar, voy a poner en seria tela de juicio lo que soy, lo que dicen que me conforma, aquello que hasta ahora me ha permitido existir, aquello que me ha proveído de certeza y que me ha dado la confianza para existir, para insertarme, para desarrollar una identidad y para sentirme con ello satisfecho entero, seguro de mí mismo. Y este poeta lo pone en duda. Y lo que me interesa es que si este poeta lo pone en duda, sin embargo, este hombre perteneció, como tantos pertenecemos, al orden de la vida de todos los días, y somos hombres mmm, sin ningún talento, sin ningún brillo, sin ninguna... Eh, característica sobresaliente no tenemos nada especial somos ordinarios y no solamente somos ordinarios lo somos porque continuamente olvidamos o dejamos de lado aquello que podría ennoblecer nuestra existencia aquello que podría dotarla de una poca de luz aquello que podría salvarnos de aproximarnos en tanto existentes a la existencia de una piedra por consecuencia, estamos muy lejos de presentar una oposición o una resistencia respecto de los contextos en los que nos insertamos. Y quizá por eso, mansamente, de una manera completamente obsecuente, nos integramos a los entornos y aceptamos de ellos sus determinaciones y eh, nos lamentamos, pero también al mismo tiempo no vamos eh, muy lejos y permanecemos en la superficie. Somos quizá, eh, en el mejor de los casos, eso que Mario Benedetti llamaba con sarcasmo, los pesimistas despreocupados. Por oposición lo decía Benedetti, a los optimistas preocupados. Los que no se rinden y sin embargo están fuertemente implicados, interiormente implicados, realmente implicados con los problemas que en su entorno se dan frente a los que continuamente exhiben su preocupación, su malestar, su enojo, su rechazo a el orden de cosas y sin embargo con mucha facilidad lo dejan a un lado. Con mucha facilidad aceptan eso que dicen que está mal. Pienso y lo digo sin sarcasmo que son como dice una ironía más o menos popular, más o menos secreta también, como los que mmm, Escriben sus discursos, sus tomas de posición con la mano izquierda, pero cobran con la derecha. Estoy en contra del sistema, estoy en contra del orden, estoy en contra de este mundo y proclamo que es injusto, pero quiero tener el estilo de vida burgués, descansado, plácido y, ¿por qué no? Excesivo. Que veo que en mi entorno ha destruido muchas existencias y ha destruido en buena medida el mundo. Pues bien, mucho de esto tiene que ver con la lectura que hace muchos años yo realicé de este autor. Pero ahora lo que me interesa, y por supuesto que seguiremos hablando de esto en nuestro siguiente programa, lo que me importa es cómo, cómo implicar la poesía, la literatura en la vida cotidiana. Vamos a hacer el intento utilizando el texto de Campos. Por el momento amigos, llegamos al final de esta emisión de su programa Juicios Insensatos. Les agradecemos el favor de su atención y los invitamos a que, Sigan en una próxima emisión las cosas que abordaremos, que comentaremos para ustedes. Por el momento, muchas gracias y muy buenas noches.